Bienvenidos a este nuevo video. Hoy día vamos a utilizar el sesgo licrado, los aritos de metal para brasier. Vamos a descargar los moldes de la cajita de descripción o dándole clic al título del video encontrarán el link para poder descargarlo. Lo primero que haremos es unir los moldes de la parte del brasier y luego vamos a montarlo en nuestro encaje. Lo vamos a utilizar con tela doblada, cara con cara, para poder cortar. Entonces, ubicaremos nuestro molde de esta manera para aprovechar los solanes que tiene nuestra blondita. Luego tizaremos y ya tenemos todo el molde en la tela. Voy a aprovechar la parte céntrica y voy a hacer lo mismo con el otro patrón. La voy a fijar. Recuerda que la parte delantera o la céntrica va a ir a la mitad y en tela doblada, de esta manera, y siempre hay que aprovechar esos pedacitos. Una vez cortado el molde, simplemente vamos a empezar a unir las pinzas que encontramos en el busto de las copas, o como lo quieras llamar, de la parte del brasier. Con ayuda de unos alfileres pasaremos a máquina remalladora o recta. Recuerda que puedes customizar de la manera que más se te acomode a ti en las máquinas que tengas en casa. Muchas personas me preguntan, Yaril, ¿puedo hacer este trabajo a mano? Yo creo que sí, toma mucho tiempo, sí, pero recuerda que es algo que puedes hacer con amor y te sentirás muy orgullosa de haberlo realizado. Así queda cuando pasas a la máquina remalladora y más o menos va formando ya la prendita. Ahora voy a coger una copa y voy a darle a cara con cara y colocarle alfileres, toda la circunferencia, hasta llegar hacia el otro extremo. Y lo que voy a hacer es pasarle en máquina recta o también puedes pasarle en remalladora, depende del acabado que le vayas a dar. En este caso solo recta. Siempre es bueno que hagas una muestra para ver si es que tu máquina ya está adecuada, graduada, para poder hacer la puntada en una blonda o en un encaje. Ahora que ya uní a un centímetro, quitando los alfileres y pasando la máquina, vamos a recortar todo el exceso del contorno del bajo de esta copa para que nos permita colocar el sesgo licrado en esa zona. Yo voy a hacer este proceso con una patita normal, pero esta es de plástica, o sea, la patita normal es las puntadas regulares, pero es de plástico. Para que vean que también se puede con esto, pero todo depende del pulso que podamos tener. Es mucho mejor si tú realizas este paso con la patita de pez punte, queda mucho más profesional. Ahora les voy a mostrar por qué vamos a darle uno extra en esta zona. Doblaremos este sesgo hacia la zona de la copa y quedará más o menos así. Una disculpita, no se pudo grabar esa parte, no sé por qué. Vamos a quitar el exceso de las partes céntricas del brasier, así. Y vamos a hacer una pequeña costura ahí para que no se salga el arito del brasier. Una vez que hayamos realizado la costura en el centro, nos queda expuesta todavía la de los costados. Así que por ahí es donde vamos a colocar el arito. Este sesgo que le hemos colocado es para que proteja nuestro arito de metal y no nos lastime. Recuerda que también venden un cubrevarillas o un cubrearito especial para este proceso. Lo que yo estoy haciendo es customizando un poco a lo que uno tiene en la mano, porque en muchos lados no hay y no conseguimos insumos. Ahora voy a colocar el mismo sesgo en el contorno de la tira y para terminar en el lado de la espalda. Voy a dejar un pequeño espacio en el extremo al final de la parte trasera para poder colocar las setas y hacer una pequeña orejita donde va a pasar el ganchito y nos asegurará. De esta manera siempre voy a dejar como 2 centímetros y luego comenzaré a embolsar toda esta zona del contorno. Antes de terminar la última costura, vamos a darle un pequeño doblez a nuestro final de tela para que este quede mirando hacia el lado interior. Luego pasaremos un pez punte en este pequeño doblez que hicimos para que se quede fijado. Ahora, en este extremo voy a colocar un ganchito o un broche y lo voy a fijar con máquina recta. Y en mi otro extremo voy a hacer casi el mismo proceso, pero simplemente consideraré como medio centímetro al aire de donde acaba nuestra tela y ahí es donde se va a enganchar. De esta manera el ganchito se insertará en esa pequeña orejita que creamos.
Y prácticamente ya estamos a punto de terminar. Lo que vamos a hacer es jalar nuestra tirita en la misma dirección y fijarla con alfileres en la parte de atrás. Recuerda que puedes modificar este lado, puede ser muy pegado al gancho o puede ser cruzado. Según a tu gusto. Esta parte también tiene que ser fijada con máquina recta. Yo te recomiendo que lo fijes uno en la parte de la base donde ya pasamos una costura de sesgo y la otra para reforzar exactamente en la misma dirección, pero ya la parte más cercana a la tira, así como estamos viendo en imágenes. Ahora, ya que tenemos esto fijado, vamos a quitar el exceso que se ve en la parte de adentro, así para que no fastidie ni incomode. Eso es todo por hoy, espero que este video les haya gustado, no se olviden de suscribirse a este canal, de activar la campanita de notificación y de compartir para que más personas puedan aprender este hermoso arte de la costura. Besos, bye.